¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a platicar un poco de todo lo que ha terminado de suceder con respecto a esta, al final de esta World War V2. Como les decía, para mí la guerra terminó, perdió papi, fin de la discusión. Imperium ha hecho su campaña de regunguista, como lo llamaron ellos, para volver a recuperar todo el territorio que a papi le costó 13 meses tomar. Ellos en menos de 2 meses prácticamente ya han vuelto a instalarse. Obviamente por temas de soberanía y demás, aún tiene que pasar un poco más de tiempo para que terminen de tomar todo lo que tenían antes y vuelvan a dejar los index. Bueno, hay muchas cosas por ahí que todavía se debe hacer. Pero pues los chicos de Imperium han estado bastante activos. De hecho han muerto muchas Rorquals. La gente de Brave, de Requiem Eternal, de Eternal Requiem, que era como se había rebautizado esta alianza después de la traición de la persona que estaba a cargo de ella. Perdieron la última, creo que era la última Keepstar. Les faltará por ahí algún par de estaciones o bueno, no sé. Pero perdieron su estructura, su Keepstar de PZMA, que eso está en impasse. La gente de Brave se ha terminado de instalar en Geminate, si no recuerdo mal. Ya para nosotros, me refiero a mi jugador, a mi personaje como tal. Para mí Brave es neutral ahora. Tess Alliance sigue siendo azul mientras se termina de instalar. ¿Listo? Es decir, creo que vamos a durar con el standing azul como un mes más aproximadamente. Y ya después pasan a ser neutrales. No le ha quedado muy fácil a Tess volverse a reposicionar. Pero bueno, ahí van en la lucha. Sin embargo, algo que me ha llamado mucho la atención son dos cosas. ¿Listo? Entonces vamos a comentar la primera, que para mí es cómo, digamos que en medio de todo esto, Army of Mango, que es una de las alianzas chinas que están en el servidor, digamos que a nivel mundial. Recuerden que China tiene un servidor aparte. Pero en este lado, en este servidor, en el nuestro, hay dos grandes alianzas. Está Fraternity y está Army of Man. Fraternity está con todo el tema de Winter Coalition. Ahí tienen, están neutrales con PanFam y tienen, bueno, tienen sus rollos raros. Se quieren y se pegan a la vez. Y por el otro lado está Army of Man. Army of Mango estaba en el bloque de Papi también, pero ellos hacían parte del bloque de lo que era Legacy. ¿Vale? Requiem Eternal como alianza, que fueron los que les comentaba que perdió la Keepstar, ya no existe prácticamente como alianza. Eso se desintegró porque... O sea, les voy a ser sincero, yo en la corporación donde estaba antes de salirme y crear mi propia corporación, nosotros mucho antes de esa guerra pertenecíamos a Requiem Eternal. No nos gustaba mucho su liderazgo, habían muchas cosas que nada que ver. Realmente, en mi opinión personal, nos trataron muy bien, eso sí tengo que decirlo, nos tenían mucha estima y todo el cuento. Pero para mí era una alianza simplemente que se dedicaba a craviar, a sacar ISK, no hacían muchas flotas de defensa y básicamente controlada por los 4 o 5 corporaciones fuertes de siempre. Después de eso, el CEO de la corporación donde yo estaba tomó la iniciativa de irnos con la gente de Evictus, que pues también nos han tratado súper bien. Estuvimos una temporada en Feitabolis hasta que pues ya todo el tema de la guerra estalló y demás. Al estar abajo en Feitabolis teníamos contacto, ahí nuestros vecinos directos eran Army of Man. ¿Qué ha pasado con Army of Man? Digamos que para mí, Oric, a nivel personal, ¿qué es mejor? Army of Mango o Fraternity, para mí son muchísimo mejores la gente de Army of Mango. Los dos tienen muchas cosas muy similares y es el tema de cómo aprovechan cada centavo de ISK que puedan sacar de su región, lo van a hacer. Entonces, eso digamos que es como su símil, pero en cuanto a nivel de PvP, para mí es muchísimo, muchísimo mejor Army of Mango. De hecho, Fraternity todavía existe porque Pandemic lo ha tenido que ir a salvar un par de veces. Recuerdo un par de guerras en las que participé contra ellos y realmente no salieron muy bien posicionados hasta que llegó Pandemic y dijo, bueno, dejadlo quieto y párenlo hasta acá. ¿Qué ha pasado? Como se disolvió Requiem Eternal, como se disolvió Legacy, ahora Army of Mango es el que ha quedado a la cabeza y el que está empezando a unir todas las piezas, todas las corporaciones
que quedaron y alianzas que quedaron separadas después de lo que sucedió con Legacy y de lo que sucedió con Eternal Requiem. Y han creado, entre comillas, como su propia coalición, que es PIBC o PBCI, algo así. Es que eso es el símil de cómo es su corpora, su coalición en el otro servidor, en el servidor chino, ¿vale? Entonces, han tenido, digamos que lo bueno que ha salido es que se están empezando a emerger como potencia, ¿sí? Están aliados, por ejemplo, está Army of Mango, está Evictus, muchas corporaciones que salieron de Requiem Eternal se han metido en alguna de esas alianzas. Adicional, están aliados con la gente de Dreadbomb, que son los que están viviendo ahorita en Providence junto con la gente de Coalición Hispana. Entonces ha estado muy interesante y está emergiendo como una potencia bastante interesante. Porque bueno, están los números de los chinos de Army of Mango, que esos son unos números muy buenos. Adicional a eso está el músculo económico que ellos pueden generar. Está la experiencia de toda esta guerra que han salido pilotos muy curtidos. Y adicional de eso está la experiencia de Dreadbomb con sus Hop Drops capitales que son muy buenos. Entonces está formando una coalición bastante interesante, bastante poderosa. De momento están limitando con Imperium, pero están como en tablas, o sea, roban por aquí, roban por allá, pero no hay pelea por territorios, absolutamente nada, nada de eso. Está bastante interesante y a mí me gusta porque está emergiendo una nueva coalición y pues hombre, esto es de darle variedad al juego, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que la gente de Initiative, que obviamente son parte de Imperium, han vuelto a salir con sus ROAMs de Kikimoras y lo están haciendo muy, muy bien. Y esto es algo que se tiene que decir básicamente. Entonces, ¿por qué digo que están muy bien? Es muy simple, porque están buscando y cazando Rorquals por todo lado. Obviamente ellos son famosos por sus ROAMs de Kikimoras, que no van 10 ni 15, va un montón de gente, o sea, van 100, 150, hasta 250 pilotos en Kikimoras y Bombers he llegado a ver. Y están haciendo una masacre de Rorquals y de capitales. Impresionante, o sea, es impresionante lo que le están haciendo. Le están haciendo obviamente mucho focus a la gente de Tez. O sea, si ustedes van y miran en Zetakill, la gente de Tez ha perdido desde el 31 de agosto, ha perdido 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rorquals desde el 31 de agosto. Y vamos a 3 de septiembre. Entonces, pues podrán imaginarse la eficiencia que están teniendo para eliminarlas. Y no son Rorquals baratas, estamos hablando de Rorquals que cuestan aproximadamente 8 o 10 billones, ¿vale? La más barata estará en 6 billones. Entonces han hecho un trabajo bastante interesante, bastante bueno. Y esto demuestra que simplemente Tez vaya donde vaya, no va a descansar. Y no es únicamente Initiative, también está la gente de Fraternity, está la gente de Dreadbomb, o sea, hay muchos que le están cobrando todo esto a Tez. Digamos cobrando porque, pues hombre, estuvo muy fea la jugada, ya lo he dicho y lo reitero, no me gustó para nada, pero bueno, esto es un juego y pues así, así funciona. Entonces han hecho un muy, muy buen trabajo, continúan con su fortificación de nuevo de Delve, obviamente están colocando ya toda la infraestructura pertinente de una manera, digamos que mucho mejor para ellos, para sus defensas, porque de una u otra manera los dos bandos aprendieron muchísimo de esto. Entonces está bastante, bastante interesante. Vamos a ver qué termina de pasar con esta nueva coalición que está liderada por Army of Mango. Está bastante fuerte y yo creo que se pueden sumar un poco más de corporaciones. Vamos a ver cómo termina de completarse esto y si de consi y de ver si consiguen realmente la gente necesaria y con la habilidad pertinente para llevar a cabo un buen liderazgo. ¿Listo? De resto, pues todo sigue un poco, digamos que normal, un poco tranquilo. Tengan en cuenta que todavía, a pesar de que siguen reconstruyendo Delve, Period Basis, Fontaine, creo que Querios también era de Imperium,
A pesar de que siguen ellos reconstruyendo todo, tienen el tiempo de sobra para ir a buscar y cazar y matar las Rorquals de toda la gente que estuvo en Papi. Digamos que un poquito como penalizando para que no saquen tantos recursos, que esto era algo que no hacían durante la guerra que acaba de terminar. O sea, no lo hacían tanto, pero pues ahora como tienen mucho más tiempo libre, básicamente están de fiesta todos ellos. ¿Listo? Vamos a ver qué más continúa sucediendo. Como dato curioso, pues bueno, he visto varios, digamos, artículos de diferentes publicaciones enfocadas en videojuegos, obviamente a nivel americano. Por ejemplo, muestran que la cifra aproximada de los assets que se perdieron durante esta guerra entre los dos bandos asciende aproximadamente 3 millones de dólares, al equivalente a 3 millones de dólares. Entonces, la masacre que hubo por parte y parte fue impresionante. Nunca en la historia de EVE se había destruido tal cantidad de assets. Y bueno, pues obviamente se habla de cómo Imperium logró mantenerse, cómo logró quebrar la voluntad de la gente de Papi. Algo que dicen y que tienen mucha razón y que se han, digamos que han querido recalcar mucho, es que la guerra psicológica en todo esto, a pesar de que es un videojuego, influye mucho. Y realmente Imperium es muy bueno en su guerra de propaganda. Sabe cómo mantener la moral de su gente, sabe cómo, digamos que, mantenerlos a nivel moral y psicológico, al menos a una gran mayoría de jugadores. Y pues eso es algo que Papi no supo hacer, no supo capitalizar, porque eso es lo que pasa cuando tienes muchos caciques y pues todos quieren mandar, pero ninguno quiere ser mandado. Entonces, pues estas son las consecuencias. Adicional a eso, pues también CCP ha manifestado de que efectivamente sus servidores no están capacitados para todo esto, o sea, para soportar las batallas que se querían presentar. Y pues es que es muy difícil, ¿sí? Porque realmente estamos hablando que las cifras que ellos dan es que participaron directamente más de 115.000 personajes. Y pues eso es un número bastante, bastante grande. Sin embargo, al momento, digamos, de por ejemplo hacer la batalla de M2, que fue un fiasco para Papi, al menos la segunda parte, la primera fue bien, pero la segunda, que fue donde se perdieron ese montón de titanes, fue terrible. Ellos pues decían, o sea, es que es difícil para ellos mantenerlo porque digamos que su capacidad instalada, o el argumento que ellos dan es que su capacidad instalada, por ejemplo, viene para 10.000 personas y de un momento a otro pues el pico sube a 13.000, vuelve y sube la cantidad digamos que de slots disponibles y vuelve y se llena de más gente, que esto no es que sea malo, pero pues obviamente no, las limitaciones como tal físicas del juego, del servidor, pues son difíciles y son infranqueables. Entonces, con tener un sistema con más de 5.000 personas para una gran pelea es prácticamente imposible. Esto es algo de lo que siempre ha sufrido el juego. Y bueno, no sé, no veo muy factible que esto se vuelva a solucionar. Entonces, pues obviamente los jugadores, la gente que está a cargo de las grandes alianzas y coaliciones, son factores con los que tiene que contar y con los que tiene que jugar, para bien o para mal. Esto fue algo que supo hacer Imperio y que Papi no supo contrarrestar y no supo manejar y esperaba que los servidores funcionaran o se comportaran de cierta manera y pues no lo hicieron, ¿vale? Entonces estos son como los daticos así interesantes que he visto en varias publicaciones. Iré dejando algunos enlaces en la descripción del video para los que quieran de pronto echarle un vistazo. Trato de buscar otras fuentes porque pues sí, obviamente la fuente principal es la cadena de Imperium News creo que se llama. Pero pues trato de buscar fuentes que sean un poco más imparciales, ¿no? Está en el caso, por ejemplo, de la página de mmorpg.com. Ahí ellos tienen una seccioncita para EVE y pues han ido como comentando y publicando cosas. Y pues básicamente es esto. En este momento, digamos que todo el tema de soberanías y demás está un poquito calmado. Se han reseteado los standings de prácticamente todo el mundo. Entonces ya se pueden hacer ROAM sin caer en ninguna zona azul, o es mucho menos probable de caer en una zona azul.
Y pues estamos viendo mucha más actividad PvP por parte de los jugadores en las diferentes regiones, ¿no? Entonces, pues nada, chicos, esto es así un poquito rápido el resumen. Sé que no es el super resumen, no tiene la super información, pero tengan en cuenta que todo ha estado un poquito más calmado, ¿sí? Ah, están sucediendo cosas, pero digamos que principalmente es como retomar otra vez la rutina de estar en las regiones de origen de cada alianza, claro, las que quedaron con región, ¿no? Entonces, pues es algo que toma tiempo, toca esperar un poquito y estoy seguro que esto se va a poner más interesante. Simplemente hay que darles tiempo. Hay que darle tiempo a la gente de Imperium que se termine de asentar y pues si así ya están haciendo estragos con las naves capitales de las demás personas, de las demás alianzas, pues imagínense ustedes el daño que pueden hacer cuando ya estén totalmente asentados de nuevo. Pero bueno. Déjenme saber en sus comentarios, en los comentarios del video, por favor, cómo están viviendo ustedes, digamos que este periodo, entre comillas, de paz. ¿Qué esperan que suceda? ¿Cómo creen que se estén desarrollando las cosas? ¿Qué creen que pueda pasar a futuro? ¿Sobrevivirá Tess después de que vuelva a resetear los standings? ¿Creen que la política lo podrá volver a salvar? No sé, sí. Hay muchas interrogantes abiertas. Me gustaría conocer sus opiniones. No siendo más por ahora, me despido. No olviden suscribirse, dejar su buen like y nos vemos en el siguiente video.